sober minds. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm. Muy buenos días, chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy sí que sí, después del vídeo que os subí otro día, que os lo dejo por aquí arriba, por cierto, chicos, hoy sí que sí os voy a enseñar mi coche nuevo. El vídeo anterior sé que os dejé un poquito en ascuas, os grabé el viaje a Madrid, que ya sabéis que he bajado a Madrid a por él, gracias a una empresa amiga mía con la que estoy colaborando, Carsulting. Por cierto, os voy a dejar aquí la web para que echéis un ojito. Si decís que vais de mi parte, os van a tratar súper bien. Ya habéis visto que me invitaron a comer, estuvimos por Madrid todo el día y me llevé el cochazo. Así que, chicos, os lo recomiendo 100%. Vehículos nacionales, vehículos de renting, único dueño y al mejor precio. Y impolutos. Y dicho esto, os cuento un poquito. Mi idea que tenía de coches, yo estaba... Para que os ponga un poquito en dinámica antes de enseñaros el coche, estaba entre tres coches básicamente. Yo tenía estos tres en mente. Tenía un X6, un BMW X6, con sus pros y sus contras. Tenía un Porsche Panamera, entre mis ideas. Y tenía un Audi A7. Esas eran las tres opciones que tenía en cuanto a coche. La decisión final, pues bueno, vi varios coches del estilo, lo estuve mirando mucho. BMW al final lo acabé descartando porque para mí personalmente se me hace un poquito más de chavalito, me gusta un poquito pues eso, el aspecto de elegancia que daban las otras dos casas, Porsche y Audi, A7 en este caso, y al final me acabé decantando por lo que me he decantado, que es lo que os voy a enseñar en cuanto sigamos avanzando en este vídeo, chicos. Entonces, mi idea era de un coche tipo sedán, me gustan los coches grandes, me gustan los coches elegantes. Tampoco soy una persona que me gusta correr, a todo el mundo le gustan los motores gordos, pero bueno, ¿qué os digo? Si tengo que elegir entre un motor gordo y con una estética un poquito menos cuidada o más pelado en cuanto a extras, por ejemplo, yo que sé, un coche, un M3 que anda mucho, pero igual está un poquito más pelado en el resto de aspectos, igual prefiero que ande menos, pero que dé un aspecto más de coche de señor, que puedas viajar, que te vayas de vacaciones. Era un poquito lo que estaba buscando en cuanto a coche, y por eso me decidí por este, chicos. Entonces nada, yo os dejo bastante en ascuas. Sé que en Instagram tenemos una porra abierta, un montón de gente ha acertado el coche que he cogido, la verdad, un montón de gente ha fallado el coche que he cogido también. Esto ha sido muy divertido. El vídeo anterior sé que lo dejamos un poquito a medias, pero bueno, hoy sí que sí, vamos a verlo, chicos. Ahora sí que sí, os lo enseño. Y por cierto, chicos, que no os he dicho nada, a partir de ahora, si queréis ver más vídeos de coches gordos, voy a empezar a colaborar con una empresa y vamos a traer novedades, vamos a traer vídeos con petardos, con coches gordos, vamos a hacer algún sorteo por ahí dentro de un tiempo que os vais a llevar una grata sorpresa y os va a molar mucho. Así que no olvidéis, si queréis este tipo de vídeos, apoyar al canal, es muy importante, dejar vuestro like, dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal, chicos. Y por supuesto, me gustaría que me dierais vuestra opinión, qué os parece el coche. Acepto críticas positivas y acepto críticas negativas, con respeto siempre, de qué os parece el coche. Y no solo eso, me gusta comprar, chicos, el coche que no esté modificado. A la hora de comprar me gusta comprar bien. El coche que cogí es un coche de renting. ¿Esto qué quiere decir? Son generalmente coches de empresarios, los tienen 4 años el renting, el cuarto año deciden no quedárselo, lo entregan de vuelta a la Audi y la Audi lo subasta. Ahí entro y lo compro yo. Eso es lo que compro, un coche serie. No quiero coches de chavalillos que estén modificados, que estén tocados. Si quiero hacerle cosas, se las voy a hacer yo. Si lo quiero vinilar, lo vinilo yo. Si le quiero hacer una repro, se la voy a hacer yo con un colega de confianza y lo vamos a poner gordo, chicos. Así que me gustaría que me dijerais, primero todo, ¿qué os ha parecido el coche? ¿Qué os parece el coche? Y segundo, que me deis ideas de qué le haríais al coche. Dejadme en los comentarios debajo, nos cortéis un pelo y vamos a darle caña a este cacharro, chicos. Así que nada, ahora sí que sí, vamos a verlo. Ahí vamos, chicos. We'll be right back.
Y bueno, chicos, esto es lo que he comprado. Al final me he decantado por goleada, además, por el Audi A7. Era el que más me convencía de los tres. Estaba entre pillarme el Panamera o cogerme el A7. De precio andaban bastante parecido. El Panamera era un 3.000 euros más, en igualdad de condiciones. Y sin duda me he elegido por Audi. Ya sabéis que también tengo una 5, os lo enseñaré en otro vídeo. Tengo una 5, Sportback no, tengo una 5 Coupé. Y me he comprado el Audi A7 Sportback. Entonces, os cuento un poquito. Este coche, en especificaciones, lo he comprado con el motor 3000 TDI, que es para mí, sin duda alguna, el mejor motor que tiene la Audi a día de hoy. Es 4, tracción 4, el motor es de los más gordos que tiene, que es el de 272 caballos. Hay uno que tiene algo más de chicha, que es el biturbo, que creo que tiene 310 o 320. Este tiene 272 caballos, 3.0 TDI, tracción a las 4 ruedas, que es lo que más me convence yo, que el 4, la tracción 4 hoy en día es un seguro de vida brutal. Entre que llevas unas gomas de 265 y llevas tracción a las 4 ruedas, es un seguro de vida brutal, chicos, sin duda alguna os lo recomiendo. Es algo a tener muy en cuenta a la hora de compraros un coche, ¿vale? Gomas buenas en cuanto a seguro de vida y, por supuesto, tracción 4. Aparte de ello, chicos, a destacar que lo quería S-Line por dentro y por fuera. Tiene paquete S-Line por fuera entero y S-Line por dentro. Tiene los asientos de cuero y suspensión deportiva S-Line, ¿vale? Que es bastante dura, es de la mejor suspensión que tiene Audi. Es de lo mejorcito. Eso era requisito indispensable para el A7, ¿vale? En cuanto a estética, color, quería color oscuro, estaba buscando sobre un negro, negro perla, y al final me cogí este azul, que se llama azul lunar metalizado. Es un color que cuando no hay luz y está el día muy oscuro, se ve bastante negro, incluso en un parking tú lo ves completamente negro, pero a la luz del día, como podéis ver, se ve con toques azulados, incluso hoy yo creo que se ve más azul que otra cosa. Es un color, en persona, gana mucho, la verdad, lo quería en color oscuro y es lo que tiene. Y aparte de ello, el coche lo he cogido petao de extras. Pero petao, petao, realmente. Daros cuenta que estos coches son coches que tienen mucha capacidad de meter extras. Menos techo y los faros direccionales, tiene absolutamente todo. Asientos calefactables, bueno, me lo he cogido con todo, chicos. Así que os lo voy a enseñar. Así que, chicos, vamos a verlo por dentro y le vamos a dar un poquito de caña. Vale, chicos, este coche, de todos los que he probado, que mirad que he conducido coches, he cogido de Audi todo va muy bien realmente. He cogido coches gordos, tengo el A5 actual, pero las sensaciones de conducción de este coche, nada que ver. Va plano, 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 va planísimo este coche, es una pasada, súper estable, también son casi 2.000 kilos de coche, ojito que hay que moverlos. Pero se nota súper estable, la dirección va súper fina, que es que realmente la mueves con un dedo, no cuesta absolutamente nada. Pero sin duda lo mejor que se lleva es la caja de cambios. La caja de cambios de este coche, el sistema S-Tronic de Audi, es una santa burrada. Como ya sabréis, funciona con doble embrague y el cambio va fino, es que ni te enteras. Tú cuando lo llevas en modo drive, en automático, ¿no? La caja de cambios de estos coches son todas automáticas. Lo llevas en modo drive automático, el cambio ni se nota, no te enteras realmente, ¿vale? De cuando está cambiando. También, obviamente, en la caja de cambios puedes trabajar con las levas. Si tú lo pones en modo sport o directamente aquí reduces con las levas, ya se pasa a modo manual. Y accedes a ello de forma manual y puedes cambiar con las levas. Pero en modo automático, realmente, el cambio es súper fino, no os enteréis de nada. Y con las levas, realmente, cuando trabajáis en modo sport, es un cambio realmente rápido, es un cambio muy rápido por el sistema doble embrague principalmente. Es lo que más me gusta este coche, el motor que tiene, que es un de los mejores que tiene la Audi, el 3.0 TDI, es un motor bestial, la verdad. Y la caja de cambios de doble embrague S-Tronic, que funciona súper, súper fina. A este coche, 272 caballos, en las próximas semanitas os lo enseñaré también. Le voy a hacer una repro, que lo vamos a poner en 350, y eso ya va a ser otro cantar. ¿Anda ahora? Sí, este coche anda. Hace los 0 a 100 más o menos, creo que en las fichas te pone 5,7 segundos, o sea, está por debajo de los 6 segundos, con lo cual sí que es cierto que tú cuando lo pones en Sport y le pegas una buena tizada, el coche anda, ¿vale? Anda, pero bueno, hay
bandas más. Aparte de ello, lo que os he dicho, lleva absolutamente todos los extras de interior, salvo las luces direccionales. Y el techo tiene todo. Cuando es todo. El sistema de navegación, por voz, ayuda al aparcar, tiene los asientos calefactables, todo. O sea, toda la lista Audi lo tienes, coges y lo pones todo, ¿vale? Son casi 20.000 euros en extras. Entonces, chicos, voy a dar una lección de vida. ¿Por qué comprar un coche nuevo es una pésima inversión? Primero de todo, porque tú, según compras un coche, imaginaos que es un coche pues, de 100.000 euros, por poner un número redondo. Compras un coche de 100.000 euros. Según coges las llaves del concesionario, pierdes el 21% del valor. Pierdes 21.000 euros en IVA en un día. Eso es una puta locura. Aparte, la devaluación de los coches, los primeros dos años, el coche pierde prácticamente la mitad de su valor. Es una santa locura. Y el tercer, cuarto año sigue cayendo. Los coches hay que comprarlos con 4,5 años. Un coche que compras con 4,5 años te vale aproximadamente entre un tercio y la mitad del coche. Te vale de una tercera parte a la mitad de lo que te vale el coche, chicos. Entonces, coches nuevos, olvidaros, ni programas Renove, ni ayudas del gobierno, ni nada, pero te ayudan 4.000 euros para un coche de 100.000, imagínate. Siempre que lo haya cogido uno delante tuyo, ya te han quitado el 21% de IVA, 21.000 euros. En caso de un coche de este pelo, un coche caro. Entonces, yo lo desaconsejo totalmente, coches nuevos. Coches con 4 o 5 años, los vendes con 6 y con 7, prácticamente no se ha devaluado del año 4 o 5 al 6-7, recuperas prácticamente la inversión y no palmas como el que lo cogió de primera mano, que lo compra por 90 y lo vende, vete a saber por qué, chicos. Y bueno, chicos, espero que os haya molado el vídeo, espero que os haya molado el coche. Hacedme saber lo que penséis, si os ha molado me lo dejáis saber en los comentarios. También me gustaría que me dijeseis qué os gustaría que le hiciera el coche. Lo que tengo en mente, lo primero de todo, es le quiero hacer las lunas, poner ahumadas, las de atrás, queda muy guapo. Tengo pensado la repro, como os he contado, y tengo pensado algún vinilo tipo mate, negro, gris mate, que puede quedar gordísimo. Con eso, chicos, me decís qué os parece las ideas que tengo para él. Y, por supuesto, dar apoyo al canal, like, suscribiros, y la próxima nos vemos, chicos. Un saludo. Gully when they at home, yeah, I don't do Zannies or Miley's.